que te recuperaste. En ocasiones es necesario concentrarse, pero también existe un límite. Si destruyes tu cuerpo, no podrás ni siquiera vengarte. Nunca podrás entenderlo. Para poder vengar la humillación de tu raza, aplicaste para convertirte en un cazador de listas negras. Lo sé porque investigué en la asociación de cazadores. La misión de aquel que logró sobrevivir no es así. Sé de algo que no requiere de lógica o pensamiento racional. Es imposible lograr que la cadena irrompible sea tuya. Pero existe una manera de lograr que tengas algo muy parecido a ella. ¿Lo dice en serio? Dígame, ¿qué es lo que debo hacer, maestro? Qué egoísta eres. Ahora sí te conviene decirme maestro. ¡Maestro! Sí, sí. Dos cosas debes cumplir. Debes inventar tus propias reglas y jurarte a ti mismo que las cumplirás. Entre más difíciles sean las reglas, más grandes será el poder. Esta es la característica básica del miedo. Los riesgos tales como el estar decidido y la reclusión intensifican el poder, no hay duda de eso. Puedes entender lo que digo, ¿no? Es algo parecido a la fuerza extraordinaria de alguien atrapado en un incendio o el ratón acorralado que ataca al gato. Piensa en ello como una manera similar de utilizar todo el potencial del poder. Crea reglas para tu cadena, reglas que puedas cumplir. Esta es una táctica riesgosa, contraria a la estabilidad. Es un cuchillo de doble filo. Solo recuerda que corres el riesgo de perder tu habilidad, Ned, si rompes tu promesa.